Después de la publicidad, continuamos. Iñaki, seguimos con el tema catalán. Sí, bueno, yo quería contestar muy rápidamente a Lorena, porque me ha dicho que comenta yo algo de la marcha verde. No, evidentemente no ha sido así, simplemente intentaba poner la comparación de que no se puede programar el futuro, no sabemos lo que va a pasar. España ha sido históricamente de un tamaño, luego ha ido menguando y hasta que estamos como estamos a día de hoy. Yo nunca, jamás pondría las manos en el fuego por el futuro de nada, ni de nadie, pero tampoco de Cataluña, con la relación con España. Ahora bien, lo que estoy dándome cuenta es de dos cosas. Una, de que en esta mesa, y hablo de los que estamos aquí hablando, se están confundiendo dos conceptos en todo momento. Porque yo no creo que se esté hablando de independencia, se está hablando de derecho a decidir, que es otra cosa diferente. Son cosas distintas. No, no, no. Porque estar a favor. ¿Quién lo tiene? ¿Dónde está el límite? Si me dejas. No, pero si me gustaría que me respondieras a esa pregunta. No, sí, yo te voy a responder. Pero te explico. Que derecho a decidir no quiere decir independencia. Puede ser permanencia en España o puede ser cualquier otro tipo de vínculo. Lo único que digo, que no es lo mismo. Es decir, aquí nadie está hablando de votar la independencia. Por lo menos, desde luego, no es el caso de Podemos, que entre otras cosas no está de acuerdo con esa postura. Lo que sí entendemos es que se ha hecho una cuestión de Estado y que la cuestión de Estado que se ha hecho, pues la están apoyando desde luego el Partido Popular, pero recién salido del horno Pedro Sánchez como nuevo secretario general del PSOE o regresado al puesto de secretario general del PSOE, le ha faltado tiempo para asumir esa cuestión de Estado y apoyar a Rajoy. Yo pienso que lo fundamental aquí es buscar un modelo de estados atractivo, incluyente, que facilite esa conexión, y sería deseable, desde luego, que se llegara a algún tipo de acuerdo. Lo que ha hecho Puigdemont en este momento, también entiendo que no ha sido el solo, porque también hay una cerrazón histórica por parte de Rajoy, yo creo que la unilateralidad no lleva a ninguna parte. Eso es lo que yo creo. Y creo que estamos todos de acuerdo en eso, supongo. La unilateralidad, es decir, hacer cosas uno por libre y por su cuenta. Yo creo que eso no funciona. Ya se ha hablado suficientemente aquí de diálogo, pero es que es así. Es que realmente el tema es ese. No se puede salir de un problema, que sigo diciendo que es político, de esa manera. Habéis hablado de Quebec y habéis hablado de Canadá y tal, igual, pero podríamos hablar lo mismo de Escocia o podríamos hablar de otros lugares donde se han hecho con toda naturalidad y normalidad referéndumes de la... Porque son legales. Claro, pero que cuando son legales es natural que se haga. Pero a ver, legal, ahí se han dicho... No, legal o ilegal. Porque se ha dicho que lo que quiere es derecho a decidir para preguntar, pero que no sea la independencia. No. Lo que ustedes saben es qué es lo que Podemos quiere votar y quién quiere que vote. Todavía no te has enterado que lo que quiere es la independencia. Pero yo no puedo seguir. Pues no sé. Te digo una cosa, hay un 80% de personas en Cataluña, un 80% está estimado, que quieren ejercer su derecho a decidir y, sin embargo, no coincide con el número de independentistas. Eso lo sabes, ¿verdad? Entonces, y seguimos con lo del derecho decidir. A decidir. Y, no, pero me gustaría saber, pues, Lorena, que el derecho si a decidir, terminar, pero es que no dices de qué, a decidir el qué y quién. Te voy a explicar muy bien. Y no sé si quieres, tiene algo que ver con que la moción de censura que quiere plantear Podemos, RC la apoya, si pone eso del derecho a decidir en esa moción. ¿Sabes por qué? Yo soy muy mal pensada, a lo mejor. ¿Sabes por qué yo no digo lo que tú quieres? Porque digo lo que quiero yo. Siempre ha sido así. Yo digo lo que yo quiero, porque vengo aquí a hablar de lo que yo quiero, no de lo que quiere Lorena. Entonces, si me dejas... Opinar lo que yo quiero, opinar, no hablar de lo que quieres. Si me dejas terminar. A opinar. Si me dejas terminar, mira. A opinar lo que quieres, no hablar de lo que quieres, porque entonces no... A opinar. Ah, eso. Decía que hacía falta un modelo de Estado atractivo e incluyente, pero hay un asunto que me parece fundamental. Es el encaje. El encaje constituyente. Insisto, unilateralidad, no. Nosotros, me has preguntado por nuestra postura, yo la tengo aquí apuntada porque se me olvida el nombre, el PDCAT. Emplazamos ya, desde ahora, al PDCAT a sumarse a la moción de censura contra Rajoy. Sería un gesto. ¿No os han dicho cuál es el precio? No, pero si es que de precios son los que habláis, son PP y PNV y cosas de estas. El precio lo ha dicho muy clarito. Qué casualidad. Santi, no te vengues. Ya me has quitado la palabra. Claro, es que lleva ya... Con cinco minutos tú solo. Si Orlena lleva media hora interrumpiéndome. Nada, se acabó. Faltaría más. Yo creo que es absolutamente necesaria una respuesta política y sigo defendiendo el diálogo como arma política prácticamente vital. Es decir, el Estado de Derecho, incluso fijaros que
respeta a quien opine en contra de él. Por eso es el Estado de Derecho. Y yo creo que el diálogo tiene que ser fundamental. Ahora bien, hay que retratar al que no quiera dialogar. Si no pasa nada porque una de las dos partes se ciegue en no dialogar, pero vamos a retratarle. Vamos a decir que venga al Parlamento, como el Plan Ibarretxe, y que explique delante de toda España lo que se supone que el legítimo presidente de Cataluña quiere para España. Que lo explique, no hay ningún problema, y nosotros vamos a hablar con él. Ahora, hay una preocupación total y absoluta, que es el gran mérito que tiene y que ha tenido siempre Mariano Rajoy, que es sentarse y no hacer nada. Y eso es un miedo que alimenta a los nacionalistas, a los independentistas, y es un miedo que a los que queremos dar una solución dialogada, una solución en el que hay un límite muy claro, y el límite tiene que ser que un ciudadano de Castilla-La Mancha no tenga menos derechos que un ciudadano de Cataluña. Ese es un límite fundamental. La igualdad en todos los territorios de España y la solidaridad que proclama nuestra Constitución española. Pero creo que hay que tener claro de lo que estamos hablando, de los límites que tenemos y de lo que hay que tocar y de lo que se puede hablar. Creo que es fundamental, porque desde el Partido Socialista defendemos que siempre el diálogo es la vía para incluso convencer a tu adversario. Es decir, a mí personalmente no me cabe la idea en la cabeza de que solo una persona quiera hablar con quien opina y radicalmente igual que él. ¿Qué acuerdo vas a sacar si los acuerdos vienen entre personas que no tenían la misma posición y que nos vamos acercando? Creo que es fundamental que nos retratemos todos, los que queremos hablar, los que no quieren hablar. Y es fundamental también que nos retratemos los partidos políticos con esta claridad, porque si el diálogo no es claro, no sirve para nada. Y con todo respeto, compañero de Podemos, claridad poca, o yo al menos, discúlpame, no me entero. Entiendo que con toda la amalgama de marcas, submarcas en Cataluña, pues sea difícil, si es que es muy difícil. De hecho, Ada Colau dio un plantón increíble a Puigdemont hace menos de 24 horas. Tengo aquí anotadas, bueno, pues varias, Barcelona en Común, ahora es Cataluña en Común. Bueno, hay varias marcas, submarcas, varias aglomeraciones de partidos, de intereses, que cuando uno en Castilla-La Mancha tiene que hablar de la posición de Podemos, pues no se puede retratar, como se está retratando hoy el Partido Socialista aquí en la regional televisión, claramente a favor de también lo que dice el Partido Socialista de Cataluña y lo que dice el secretario, primer secretario Miquel Iceta, de que no se puede hacer esas reuniones unilaterales e ilegales. O sea, eso está clarísimo, pero creo que tenemos que ser mucho más claros. Y por supuesto, siempre a Cataluña le ha ido muy bien junto a España, y al revés también. A España le ha ido mejor y le irá siempre mejor con Cataluña. Hay que valorar las consecuencias económicas, la salida del euro, la salida de Europa, las consecuencias incluso deportivas. Buceando un poco en internet, creo que el señor Puigdemont había dicho pues que no pasa nada porque el FC Barcelona no juegue la Liga en España. No sé, yo a los barcelonistas de toda España, que no solo de Cataluña, les haría esa reflexión, por poner también un poco de humor al asunto, ¿no? Pero yo creo que tenemos que ser mucho más claros, que los partidos constitucionalistas sí tenemos que estar en bloque en esta cuestión, pero sí pido, por favor, en este caso, que el gobierno, el máximo representante en este caso del gobierno, que es el presidente del gobierno, dé un paso al frente de una vez y no tenga miedo a ese diálogo. Si no pasa nada, no van a cambiar nuestras ideas por dialogar, simplemente hay que defenderlas y hay que explicárselas a todos los españoles. Fernando, si quieres hablamos ya de otro tema o si quieres rematar. Pues por rematar un poco, pues es que es cierto que el ordenamiento jurídico actual no permite esta solución. Entonces, pues claro, si esta solución es unilateral desde la parte, pues eso es que es un camino que no lleva a ningún sitio, eso está clarísimo. Pero no quiere decir que el ordenamiento jurídico sea inamovible, o sea, es posible. Por eso hablo yo de la vía de Canadá, porque es una vía jurídica, es una vía legal y es una vía que permitiría de una vez pues que todos estos independentistas se enteren de que yo creo que, sinceramente, la mayoría del pueblo catalán quiere seguir perteneciendo a España, de a lo mejor de una manera distinta a como es ahora, ¿no? Porque, bueno, cuando hablemos de la región de Castilla-La Mancha y de su aniversario, pues sí que podremos ver la situación distinta, si hay que reconocer distinto grado de autonomía entre partes distintas del Estado y eso, que a mí sí me parece que eso sí que nos puede interesar. Y yo creo que nada más, y bueno, simplemente pues hacer, pues por ejemplo, si tuviéramos un Senado que fuera de verdad una Cámara territorial, plurinacional, incluso donde se pudiera debatir estos temas, pues a lo mejor se haría mejor, ¿no? Pero como el Senado es una reliquia en donde la provincia de Soria tiene los mismos senadores que la provincia de Madrid,
pues es que esto pues dificulta la situación, ¿no? Y yo quiero poner un ejemplo. ¿Qué pasaría si dentro de 20 o 25 años, una vez que todos nos jubilemos o pasemos a mejor vida, inexorable, pues resulta que hubiese un clamor en España por una república, ¿no? Porque la gente pues viera la figura del rey innecesaria, ¿no? La Constitución, tal y como está montada, pues hace muy difícil que eso se pueda cambiar, incluso aunque hubiese un clamor popular. Y yo creo que eso es una cosa que sí que se debería reflexionar en el supuesto de que hubiese de verdad un clamor popular, bien ya sea por la separación de una parte de España o bien por la, una república, pues que se abrieran los vías, sí, y los cauces democráticos. En ese clamor popular participamos todos, ¿no? Sí, o pero, solamente claro, una parte. En una reforma de la Constitución. Es la trampa. Pero, pero a ver, yo si me dejáis, Santi, porque claro, Orlena, no tiene nada que decir al respecto. Sí, si me dejáis un momentillo. Porque yo mi visión del asunto, y esta es personal, ¿no? Es que está claro que es posible abrir una vía en la Constitución que permita una solución. Y como esto requiere un cambio constitucional, pues ese cambio constitucional se debería preguntar a todos los ciudadanos españoles. Desde ahí sí que se puede permitir que si hubiese un clamor popular mayoritario, abrumador en Cataluña de independencia, pues deberíamos abrir alguna solución legal, democrática y justa para que ese clamor, si fuese mayoritario, que yo ahora mismo creo que no lo es, si eso fuera mayoritario, pues que se pudiera expresar en un cauce democrático. ¿Qué pasa si el 75% de los catalanes se quieren ir de España? ¿Les obligamos a permanecer en España? Que se vayan. Pero, claro. Pero no que se lleven Cataluña. O van a hacer así, clac, 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 de esa manera. A ver, Cataluña es España. Los territorios serán lo que quieran los ciudadanos que viven en el territorio que sean, ¿no? Ponemos el límite. O sea, yo tengo antepasados catalanes. No. ¿Mi parte cuál es? ¿Me puedo llevar mi parcela? Claro. No, pero yo puedo votar yo. Los que nacieron allí y viven en otro sitio. O uno que ha nacido en Cádiz y ahora vive allí, ¿puede votar o no? No sé. Pero que es, es muy complicado. Es que claro, no se puede caer ese relativismo tan exagerado. Claro, es un tema complicado. Cuando, claro, cuando llega a la ley ya, ya choca. Pues por eso hay que hablar. Y yo insisto lo mismo. El independentismo es un oficio, ¿sabes? Sí, pero que no se hace. Un oficio para los políticos. Claro. Y da una pasta. Es que se ve tan claro. Se ve tan claro en muchas ocasiones que es que le da perdurabilidad en las instituciones, etcétera, etcétera. Lo que más miedo. Pero los ciudadanos, como decía Fernando, no están por ese asunto. Pero tú crees que serían felices los catalanes siendo ellos mismos nada más. Y sin gozar de otras ventajas que supone estar dentro de un país como España. Es que me parece de una obviedad tan grande. Antonio, son dos cosas y termino. Una, el desconocimiento que tenemos de los demás regiones y el hacer cocos de situaciones, por una parte, y por otra, el embozarse en la bandera de España. Embozarse en la bandera de España para tapar el problema de fondo, que es la corrupción del Partido Popular estructural. Eso lo digo absolutamente. En ese caso, sí. Yo creo que eso es lo grave. Porque ser patriota, lo dije un día y lo repito, ser patriota no es llevarte la patria a casa. Y eso es lo que está pasando en España. Claro. Esa conclusión no me la habría imaginado nunca. No, yo tampoco. Págale el taxi cuando se vaya. Sí, es que hay taxis. No me lo va a pagar la empresa, pero ¿qué pensás? ¿Esto? Antonio. Dígame. Los taxis. Ah, los taxis, bueno. Claro. Bueno, que explicar que los taxistas están en huelga. Levantamiento de taxistas, ¿no? Como se suele decir. Bueno, yo creo que en este caso, creo que cuando a alguien se le modifica las reglas del juego en mitad del partido, pues lógicamente estoy de acuerdo con ellos en que se tienen que protestar y quejarse, ¿no? Siempre en cualquier problema el agravio comparativo es lo más injusto. No puede ser que tú estés, digamos, obligado a una serie de licencias, de impuestos, etcétera, etcétera, y venga otra parte. O sea, estamos en una sociedad que la libre competencia, yo creo que la más o menos la aceptamos todos, ¿no? Pero con las mismas reglas del juego. Es decir, si un gremio creció y se desarrolló con unas reglas determinadas, no puede venir otro gremio, o sea, del mismo gremio, pero otra parte, que haga la competencia sin ajustarse a esas mismas reglas. Es que me parece algo tan de cajón. En fin, o todos juegan con las mismas reglas, con las que tienen los taxistas, o los que tienen los nuevos, o si no, esto es un desbarajuste. Eso no puede ser, porque es una competencia desleal
que no hay que permitirlo ni para el sector del taxi, ni para el sector del comercio, etcétera, etcétera. Me parece que la unificación de unas normas es lo mínimo que se le puede exigir a una sociedad, en este caso, para una actividad económica. Y, por lo tanto, me parece que, aparte de que haya que mejorar determinadas cuestiones del gremio de los taxistas en sí mismo, pero en este caso yo creo que les asiste la razón a la hora de quejarse por una competencia de otra parte que juega con reglas diferentes y más ventajosas para ellos. Sí, pues, estamos de acuerdo, ¿no? Yo creo que lo que hay que hacer es reforzar la calidad del servicio que se da y sobre todo la competitividad, ¿no? Y defender también al sector ante los organismos reguladores. Esta tarde se estaban reuniendo los grupos parlamentarios con el sindicato, con la Federación de Taxistas, y claro que hay que llegar a un acuerdo y dar una solución pues, por parte del gobierno de la nación. Pues todos sabemos que con la era digital muchas cosas han cambiado, han aparecido muchas oportunidades laborales de creación de empleo y ha habido algunas empresas que se han lanzado a través de plataformas online y que a lo mejor no han tenido una regulación, y en eso habrá que trabajar, en regular las condiciones, en que todos sean, que todos tengan las mismas reglas, como decía Antonio, a lo mejor un nuevo modelo de movilidad, todo se tendrá que ver y trabajar en ello, porque cuando se ve perjudicado un sector, y encima un sector tan importante como es el taxi, en toda España, pues hay que llevar a cabo esa protección del sector, salvaguardar también el desarrollo de esa economía, pero sobre todo darle seguridad jurídica. Creo que es un mal endémico en toda Europa, ¿no? Entre comillas, mal endémico. Uh-huh. Es decir, que todos los taxistas europeos están igual, creo. Pero parece claro. una nueva realidad, ¿no? Que son las plataformas de economía colaborativa y se han abierto a todo tipo de negocios, incluidos también el del taxi. Estoy completamente de acuerdo, tanto con Antonio como con Carolina, que no podemos tener un sector hiperregularizado como es el del taxi, que quizá lo que habría es que empezar a desregularizar ciertos aspectos que ahora lo están haciendo, que es un sector muy cerrado, y eso supongo que es una cosa que tendría que hacerse de manera progresiva y negociada con ellos, y por otro lado, lo que no podemos tener es un sector hiperregularizado, y por otro lado, otros haciendo el mismo negocio, sin ninguna garantía para el consumidor y sin ninguna regla, además una competencia desleal, y además al consumidor también aquí tendría mucho que decir, ¿no? Pues está totalmente desprotegido con este tipo de compañías, y habría que llegar a un punto intermedio. Supongo que ahora estará el gobierno en el momento de negociación, y yo creo que aquí todos los partidos, no creo que vaya a haber mucha diferencia entre las opiniones, aunque bueno, no, nunca se sabe, que aquí estamos todos por buscar una solución intermedia, ¿no? Un justo camino de medio en que ni sea tan difícil acceder al negocio como es el del taxi, que realmente pues, ahora mismo está muy muy restringido y de hecho ha creado ciertos problemas en algunos sitios, hay problemas incluso de dinero negro y de cosas, porque está muy cerrado el sector, no se puede acceder, no está liberalizado, y por otro lado el exceso de liberalización que tiene plataformas como Uber o Cabify, que realmente pueden directamente tener todo el beneficio sin tener que pagar los impuestos pertinentes y mucho menos pasar todas las reglas que tiene que cumplir un taxista. O sea, yo espero que las próximas semanas esas mesas de negociación se amplíen a todos los partidos para que se pueda dar una solución adaptada a la realidad y un poco duradera en el tiempo. Sí, yo lo único, Reina, que llamar de economía colaborativa a lo que es neocapitalismo, neoliberalismo más absoluto y más bestial, que además viene por lo que viene, porque el tratado, como ir BNB, bueno, es el tratado de Chile, o como Ryanair, o como muchas otras compañías. Ryanair no es una plataforma. No, me refiero a la situación de los taxis, la puedes comparar perfectamente con la compañía Ryanair. Pero me refiero al tratado de libre comercio, que es el que trajo estos lodos, aquellos polvos, en estos lodos. Y luego una cosa que quiero comentar, sobre todo a Carolina, que me parece que no es de recibo que el Ministerio de Industria, que yo sepa, ahora mismo está en manos del Partido Popular, pues ha otorgado dinero público para este tema. Es decir, ha sido el Ministerio el que ha otorgado dinero público para fomentar la competencia desleal, de la que hablaba Antonio, evasión fiscal, porque están, que yo sepa, y tengo aquí apuntado, Uber ¿cómo se dice?, declarando sus impuestos fuera de España, en Holanda, y Cabify en Delaware, en Estados Unidos. Pero todo eso se está promocionando desde el Ministerio de Industria. Claro.
Va a ser el responsable del Ministerio del Interior. Pues, si le das dinero a alguien para que haga cosas que están en contra de la propia ley, hay una contradicción. Fondo de que eso es exactamente así. Y hay un dato, que es el Tribunal de Justicia de la Unión Europea, ha considerado a Uber como empresa de transporte, porque lo que se pretendía y lo que el Ministerio de Industria comentaba en su momento es que era una plataforma digital mediadora, y no lo es. Ya el propio Tribunal de Justicia lo ha definido así. Es decir, se está potenciando lo que muy bien y con muy buen criterio, y estoy de acuerdo contigo, Antonio, planteabas. Es decir, hay que llegar a un acuerdo, hay que apoyar evidentemente al sector del taxi, porque eso es apoyar a los autónomos. Y efectivamente lo que estás consiguiendo, cogiendo tu aplicación de móvil, localizándote por GPS y viniendo un taxi privado a por ti, es al final mantener a un señor que le están pagando a un euro la hora a, conduciendo un taxi de aquella manera. Eso es lo que se está promocionando desde el Ministerio de Industria. Exactamente eso. Bueno, también ayuntamientos, porque yo creo que los ayuntamientos dan las licencias, ¿no? Bueno, ha habido siempre licencias, claro, ya. Para taxis, la VTE, no sé cómo se llama, VTC o algo así. Pues pero igual, eran para limusinas y para cosas de este tipo. De Santiago. Sí. Hay realquilados de taxis que tampoco están muy bien pagados, ¿eh? Claro, seguro. No sé cuánto cobrará un conductor de Uber. Yo creo que, si me permitís, sí que voy a intentar explicar un poco, por lo menos lo que yo he visto, de la diferencia de lo que es un taxi, lo que es un vehículo con conductor, que es lo que estamos hablando. Estas compañías Uber, Cabify, son alquiler de un vehículo con conductor. Tú puedes alquilar un vehículo solo y luego en la legislación está regulado que puedas alquilar un vehículo con conductor. Esto ya se legislaba desde el año 1990. Real Decreto 1211/1990. Última modificación desde el 22 de noviembre de 2015. Estaba regulado, pero ahora vienen las nuevas tecnologías y, por desgracia, la ley siempre va detrás de las nuevas tecnologías. ¿Cuál es la cuestión? La cuestión es que esto debe regularse, está regulado y los taxis, la Federación Fedetaxi, la Federación Española de Taxistas, se queja, como es verdad, que hay una serie de articulados que dice que la proporción entre licencias de taxis concedidas y los vehículos con conductor debe ser de 1 a 30, está regulado. Sí, el artículo 181.3 del Real Decreto de está regulado. ¿Cuál es la realidad de hoy? La realidad de hoy es que las licencias que se han dado son más o menos 65.000 licencias de taxi y 6.000 licencias de vehículos con conductor. Pero Fomento ayer se comprometió a seguir con una. Ahora hablamos de Fomento, no hay ningún problema. Si además, hasta última hora acaba de sacar Fomento un comunicado, desde luego que no beneficia mucho en la situación. La proporción no es de 1 a 30, como dice la ley. Se está incumpliendo la ley, que es de lo que se quejan los taxistas. Y tienen razón. Si la proporción es de 1 a 10 y la ley dice que tiene que ser 1 a 30, ¿por qué está pasando esto? ¿Alguien ha dado las licencias? ¿Quién da las licencias? ¿Quién es el competente? Competente es el ministerio. Ministerio que hoy, según creo, es el señor de la Serna quien es el titular y quien, a la espera de una visita, a la espera de que se le reciba por parte de los taxistas, llevan un mes esperando para intentar hablar con el señor ministro porque es su competencia. El señor ministro lo que dijo, me parece que ayer, es que lo hagan las comunidades autónomas o los municipios, que lo haga otro. No, mire usted, si es que la competencia es suya. La competencia de transporte terrestre es una competencia de titularidad estatal, que bien es cierto, puede ser cedida a algunas comunidades autónomas, pero que no todo el mundo la tiene. Ahora bien, esto es muy fácil. Apliquemos la norma y cumplámosla. ¿Cuál es el problema? Y lo que acaba de comunicar el Ministerio de Fomento, que en la próxima reforma legislativa, el próximo proyecto que tiene, no hace caso a la demanda de los taxistas. Por eso los taxistas están en la calle y están ejerciendo medidas de presión social para que se regularice y se cumpla la ley, ni más ni menos. Ese es el problema de fondo. Es decir, el ministerio tiene que tomar partido porque se cumpla la ley, un real decreto que además no pasa por el Congreso de los Diputados. Un real decreto lo emite el gobierno. Es el gobierno directamente el que regula esta medida, que ya viene de años atrás y que ahora, por las circunstancias de la globalización, internet, etcétera, hay unas nuevas posibilidades de contratar un vehículo con conductor y que nos hemos saltado la ley. Nos hemos saltado la ley dando licencias. Está convalidado en el Congreso de los Diputados. Sí, a los 30 días. Mira los de la estiva. Sí, pero está convalidado del año 90, sobre todo cuando. Pero que se sale nueva. Claro, sobre todo cuando había mayorías absolutas, pues los reales decretos se hacían y luego, digamos, se hizo excepción de la norma. Pero insisto, debe ser el Ministerio de Fomento ahora el que coja y diga, vamos a cumplir esta ley, esta modificación del año 90 con la última de noviembre de 2015, cumplamos esta proporción de 1 a 30 en relación a los taxistas y sobre todo también diferenciando, y voy terminando, los taxistas son, una profesión, una actividad
que está regulada, que pueden esperar en la calle, que pueden coger sus clientes en la calle. Lo que estamos hablando del alquiler de vehículos con conductor es un contrato entre privados en que yo cojo al compañero de Podemos y le digo, llévame al aeropuerto y a cambio de tanto. El mismo servicio, es lo mismo. Sí, sí, pero... Lo disfrázate como quieras. Sí, pero no puede, se está dando, y es una de las quejas, pero se está dando que hay diferencias. Primero, regular o sector público el taxi, segundo, no pueden captar clientela en la calle y tercero, no pueden tener logotipos que los identifiquen. Vamos a publicidad y después escuchamos a Fernando Amo sobre el tema taxis. Hasta ahora.